ALD Productions. Google presentó una serie de guías de reparación de las computadoras Chromebook, en las que se incluyen indicaciones sobre cómo cambiar determinadas piezas del hardware, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de nuevas habilidades tecnológicas en el ámbito de la educación y avanzar hacia un ecosistema más sostenible. Las funciones sostenibles son útiles para el ámbito de la educación, con 50 millones de estudiantes y profesores que utilizan Chromebooks. Con una comunidad de usuarios tan grande, queremos trabajar con nuestros socios fabricantes para crear un ecosistema de dispositivos más sostenible, comenzando por ayudar a las escuelas a encontrar información sobre dispositivos reparables, señaló el vicepresidente de Chromebooks, John Solomon, en el blog de Google. Con este programa de reparación de Chromebooks para colegios, que se ha empezado a implementar en Estados Unidos, Google busca promover la reutilización de los dispositivos para reducir la huella ecológica y ofrecer la información necesaria para que tanto profesores como alumnos sepan cómo reparar sus herramientas de trabajo. Además, la compañía cree que esta podría ser una alternativa a los tiempos de espera de las reparaciones con el alargamiento de la vida útil de los dispositivos que permite ahorrar costes y que impulsa la continuidad del aprendizaje de nuevas habilidades técnicas. Como parte del programa, Google se ha asociado con empresas como Acer y Lenovo y ha puesto a disposición de los usuarios una serie de manuales de reparación individuales y específicos para cada dispositivo. Los modelos que ya cuentan con un manual de libre acceso son Acer C732T, Acer C733T, Acer C738T, Lenovo 100, Lenovo 300C y Lenovo 500C. Los procedimientos que se incluyen en estas guías online son comunes y de baja dificultad, como el intercambio de baterías, pantallas, altavoces, bisels del panel o la placa base. También cuentan con un apartado en el que se indica dónde encontrar las herramientas de reparación, piezas de repuesto o el acceso a actualizaciones del sistema. Solomon informó de que algunos de sus socios fabricantes, como Acer, ya cuentan con programas de capacitación en escuelas con equipos formados por profesores y expertos en tecnologías de la información, TI, donde se enseña a los alumnos a arreglar los Chromebooks. Para crear este programa, la compañía se ha inspirado en las Jenks Public Schools, en Oklahoma, Estados Unidos, cuyo servicio técnico permitió acelerar el tiempo de reparación de los Chromebooks y mejorar las habilidades informáticas de los alumnos, ha añadido el directivo. Por último, animó a los usuarios de estos dispositivos a hacer uso de Cloud Ready, un proyecto de código abierto con el que se pueden reacondicionar viejos PC y Mac y convertirlos en Chromebooks con el sistema operativo Chromos. Hola, soy el Chavo Alvo, o conocido como Chavo Alvo Calendar. No olvides dejar tu like, compartir, comentar y suscribirte al canal. Suscríbete, que ya casi llegamos a 122 suscriptores.